Hoy te traigo un marmoleado que queda muy bonito en las uñas y todo lo vamos a hacer con esmalte tradicional sin lámpara. Comenzamos aplicando nuestra base en todas las uñas. Puedes usar la base de cualquier marca que tengas, siempre y cuando sea de buena calidad. Entonces empiezas por el centro, luego hacia los lados y por último sellamos la punta con nuestra base. Recuerda que la base va a ser ese lienzo donde se va a adherir todo el esmalte que coloques y el diseño. Y de esa manera te va a durar bien si sellas también. Estaremos usando esta variedad de verdes. Mira cuántos verdes. Y la base va a ser este blanco nieve. Una sola capa será suficiente en todas las uñas, porque este blanco nieve nos va a servir de fondo para el diseño que queremos hacer. Entonces aplicamos con mucho cuidado. Este esmalte es un poco líquido. Cuando tengas esmaltes muy líquidos, entonces escurre muy bien la brocha y aplica en el centro y luego hacia los lados. Muy bien, ya hemos finalizado. Nuestras herramientas serán una pinza y trocitos de esponja. Y comenzaremos con el primer verde, pecadora de masgo. Vamos a en una esponjita colocar suficiente esmalte y con toquecitos pondremos solo en algunas partes de la uña, no en todas. Vamos cambiando de uña, colocamos, puedes ir variando los lugares, recargamos y seguimos aplicando. Para que no se vea similar, vamos cambiando los lugares donde aplicamos el esmalte. Cambiamos de uña y seguimos aplicando. No es muy complicado y ya vas a ver el resultado de hacer este marmoleado. Y vamos ahora a recargar de nuevo para hacer nuestra uña del dedo pulgar. Damos con toquecitos. Ya tenemos el primer color. Ahora vamos a hacer una mezcla de Vogue Gel y Rodder, estos dos colores. Esencia de Vogue Gel. Combinamos con el Rodder para lograr el tono que queremos. Mezclamos muy bien. Y vamos a probar con una esponjita. Seguir colocando en nuestras uñas. Entonces vamos a empapar nuestra esponja un poco con la pinza y comenzamos en otros lugares a colocar nuestro verde mezclado. Esto lleva bastante proceso, así que es algo que tenemos que tener paciencia, pero a mí me encantó el resultado, así que está muy pendiente a ver qué te parece o si se puede hacer de otra manera, porque esta es mi idea, no es que se debes hacer así, es mi idea de cómo lo hice. Pero si después de ver el video se te ocurre otras maneras, déjame en los comentarios. Tints de Rodder, vamos a aplicar ahora con la esponja y vamos como a llenar esos espacios vacíos y a aplacar un poquito de ese verde que quedó un poco oscuro. Entonces eso vamos a hacer con Tints de Rodder y nuestra esponja en todas las uñas. Mira ya cómo se va viendo. Seguimos. Ahora fíjate que empecé con la brocha aplicando el mismo Tints de Rodder porque como que no me cubría mucho con la esponja, ¿no? Eso también debes tomar en cuenta. Si tú ves que otra cosa te resulta mejor, entonces cámbiala. Pero la brocha debe estar bien escurrida sin mucho esmalte para que no se hagan capas gruesas y después no pueda secar bien. Eso toma en cuenta también. Lo siguiente, con un pincel bien finito, vamos a trazar así como que líneas verdes. Y luego con la esponja difuminamos. Al principio yo usé la esponja, pero después con un brillo y la brocha me resultó mejor difuminar. Entonces, mira, ve, esta idea me pareció genial porque se difumina mucho más. Y de hecho lo cargaba con un poco más de verde y
queda muchísimo mejor el marmoleado. Entonces ese tip te dejo, hacer las líneas y ahora con el brillo, la brocha, pero un brillo aparte que no estés utilizando para más nada, entonces lo usé solo para eso. Porque si utilizas el brillo que vas a utilizar al final, después los otros diseños que hagas van a tener color verde. Mira este resultado tan bonito cuando se difumina combinando con verde. Ves que después ya ni hice siquiera las líneas con el pincel, solo usé el verde y esta brocha dando movimientos para hacer ese difuminado. Hasta ahora se ve así, ¿qué te parece? Pero quiero agregar un detalle con este polvo espejo color oro. Primera vez que voy a hacer esto, voy a mezclar el polvo espejo con un poco de brillo a ver qué tal el resultado. Eso también es bonito, como que crear cosas o probar cosas. Tal vez alguien ya lo ha probado, pero yo es la primera vez que lo voy a hacer. Mezclo muy bien y comienzo. Quiero hacer, trazar aquí puntitos y después con un pincel voy a darle la forma. Este es con el puntero. Como que solo en esta zona de cutícula quiero ponerle ese brillo color oro. Vamos haciendo en todas nuestras uñas, ya casi finalizamos, y luego después de cubrir los detalles, entonces voy a sellar mi diseño. Vamos sellando con mucho cuidado y ya te voy a mostrar el resultado y me dices qué te pareció toda esta técnica para lograr ese resultado. ¿Te parece que sería mejor de otra manera y más fácil? Es bueno saber compartir ideas porque aquí todos estamos aprendiendo. Y este es el resultado de este marmoleado. ¿Qué te parece? ¿Te harías un marmoleado así con verde o con qué color? ¿Cuál sería tu favorito? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Espero que te haya gustado la técnica o el color o las dos cosas. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.